tarea esta tarde es discutir lo que quiere decir ser fiel en la oración. ¿Por qué no me acompañan a orar antes de comenzar? Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos y oramos. Agradecemos por el Señor Jesucristo, quien es nuestro profeta, sacerdote y rey. Te agradecemos por el privilegio de poder cantarte alabanzas a ti, por la oportunidad de sentarnos en el conocimiento de tu palabra abre nuestros corazones para poder nosotros encontrarte más en, a Cristo en tu palabra. Permítenos dejar a un lado toda maldad, hipocresía, crítica para que como infantes recién nacidos nosotros podamos desear la leche de la verdad y a la hora de nosotros desearla más, conocerte más. Te pido, Padre, que me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad, claridad, sabiduría, humildad y claridad. Y que Cristo solamente sea exaltado. Amén. Considerando la oración, yo les pediría que fuéramos al ejemplo de Jesucristo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Quiero leerles. Versículos 35 al 39 de Marcos capítulo 1. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar a los pueblos vecinos para que predique también allí porque para eso he salido y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Amén. Había sido un día largo para Jesús. Debía de haber sido un día de descanso después de todo era el día sábado y no encontrará descanso. Él ya comenzó en la sinagoga en Capernaum. Jesús era el invitado de honor. La congregación estaba asombrada mientras que Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad, no como los escribas. Y el servicio fue interrumpido por un hombre con un espíritu maligno que gritó a voz fuerte. Marcos capítulo 1, versículo 26 y 27. 25. Jesús le respondió diciendo, cállate. Y sale él. Versículo 26. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. La congregación estaba asombrada por la autoridad de Cristo sobre los espíritus demoníacos. Después de este servicio, Jesús inmediatamente fue a la casa de Simón y Andrés junto con Santiago y Juan en sus amigos. Ellos estuvieron allí y le informaron a Jesús de la condición de la suegra de Simón que estaba en cama con fiebre. Marcos nos cuenta en el versículo 31 que Jesús se le acercó y tomándole de la mano la levantó. Y la fiebre la dejó y ella les servía. En la tarde, aparentemente, las noticias continuaron propagándose acerca de lo que sucedió en la sinagoga y cómo había sanado a la suegra en la casa de Simón. Cuando el sábado había concluido en la tarde, la gente de Capernaum traí, trajo a sus enfermos y a los poseídos de demonios a su casa. Es lo que dice el versículo 33. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Imagínense esa imagen. Jesús está de pie en la puerta de la casa de Simón, con toda la ciudad allí congregada, y Jesús sana a los enfermos y expulsa a los demonios durante toda la noche. A mí me gustaría pensar que Jesús durmió algo aquella noche. Así que me imagino que no fue mucho. Entendiendo que... Jesús hubiese preferido dormir la siguiente mañana para poder Él recuperar su sueño. Pero eso no sucedió. El versículo 35 nos cuenta lo que sucedió la, semana, la mañana siguiente. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Esto es la primera imagen de tres veces en el Evangelio de Marcos que vemos a Jesús orando. Este versículo simple es suficiente para hacer el punto que Jesús era fiel en la oración. De hecho, quiero que vean conmigo, es como su fidelidad al orar en el versículo 35, obviamente gobierna el, la dirección de su ministerio del versículo 36 al versículo 38. Esto lo vemos en el versículo... 1 en capítulo 1, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, este es el punto principal del Evangelio de Marco. Jesucristo, capítulo 1, versículo 1, es el Hijo de Dios. Capítulo 1 de Marcos, Marcos hace el caso que Jesús es el Hijo de Dios por medio de mostrarnos diferentes escenas de su divinidad y su autoridad divina en Cristo a la hora de obrar. Este pasaje aquí... De, de alguna manera, entre paréntesis, se lleva el enfoque allá de la autoridad divina de Cristo a su obediencia humilde. Aquí vemos una imagen del de ministerio de Jesús detrás de bambalinas. Y en este pasaje vemos como Jesús no solamente es el Dios hombre, Él también es un hombre piadoso. Evidenciado por medio de sus prioridades y fidelidad y disciplina y oración, su devoción privada gobierna su ministerio público. Y una idea grande que vemos en este pasaje es que Jesús no permitiría que nada o nadie comprometiese sus prioridades espirituales. ¿Cuáles son las prioridades del ministerio pastoral? Creo que las en las palabras de en, la, en Hechos 6 versículo 4 re, describe lo que es el ministerio pastoral, lo que dice y nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No que el, la oración es primeramente privada y la predicación es primeramente pública, no debemos permitir que el tiempo privado de oración se haya dejado a un lado por causa de nuestro ministerio público de la predicación. Aquí vemos un ejemplo del Señor Jesucristo mismo que con todas las presiones de su ministerio hizo una prioridad en su ministerio hincarse delante de Dios el Padre y orar. De hecho, lo que vemos aquí es las prioridades de Cristo. Versículo 35, Jesús ora. Versículo 36 al 39, Jesús predica. Considera esas dos prioridades conmigo. Primero, Jesús ora. Versículo 35. De nuevo, leyéndolo, levantándose de muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Esto, este versículo tan pequeño, nos enseña tantas verdades bíblicas acerca de oración, pero creo que la más importante es la más obvia en el texto. ¿No es así? Si Jesús oró... ¿Cuánto más es necesario para ti, para mí, el orar? J.C. Rowe lo dijo de esta manera, de el Jesús. Jesús no, a la hora del orar, él tampoco aceptará siervos que no oran. Si Jesús, el Hijo de Dios, él. vio necesario pasar tiempo con Dios en oración, cuanto más tú y yo desesperadamente necesitamos hacer de la oración una prioridad en nuestra vida y nuestros ministerios. Tres preguntas. Porque si, si vamos a aprender lo que este versículo dice acerca de la oración, debemos enfocarnos a lo que este versículo nos revela acerca de, de Cristo. Tres preguntas. ¿Cuándo, ¿Cuándo oró Jesús? ¿En dónde y qué oró Jesús? Primero, ¿cuándo? oró Jesús, levantándose muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. El versículo comienza con una conjunción que encaja este mañana a los eventos de la noche anterior. Y luego Marco nos da dos referencias de tiempo. Era muy de mañana, era la última vigilia de la noche entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y luego dice que estaba todavía oscuro. Seguramente era más cerca de las 3 de la mañana que las 6 de la mañana. Era muy temprano, muy temprano en la mañana. Y en, a esa hora en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas capítulo 6, versículo 12. Vemos cómo Jesús se quedó de pie en toda la oración, toda la noche orando antes de coger los discípulos. Y aquí Marcos dice que él se levantó muy de mañana antes de que saliese el sol y se salió en manera privada para pasar tiempo con el Padre en oración. Isaías capítulo 50 versículo 4 dice Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Este es el Señor Jesucristo, quien se despierta temprano en la mañana para ir y hablar con Dios el Padre en oración. Esta es la evidencia de las prioridades que él hacía de la oración, no solamente una referencia al tiempo, pero es una referencia a prioridades que él hacía a la oración en su vida y ministerio. De una manera muy práctica, es para nosotros, debemos hacer lo mismo. Jesús comenzaba su día en oración. Tú debes de comenzar tu día en oración si quieres que Dios Claramente esté encargado y continuando su obra durante el día. Un comentarista dice: la oración debe ser algo de disciplina y sacrificio, no algo de conveniencia. Jesús se levantó muy de mañana y se fue en privado a orar con el Padre. Aquí a la hora de hablar de oración, está hablando de pasar comunión, tiempo de comunión con el Padre. Él estuvo hablando con Dios. Tanto la gramática como el contenido y el contexto indica que Jesús pasó gran parte del tiempo con Dios en oración. Él se fue en privado a orar y después los discípulos descubren que no está allí y van y lo buscan y lo encuentran en oración. Jesús no solamente ofreció oraciones como mandando un mensaje. Oraciones de mensaje de texto son convenientes. No quiera que estás, lo que quiera que estés haciendo. Le mandas un mensajito rápido, inconveniente. Pero algunas cosas no pueden ser comunicadas por medio de mensajes de texto. Algunas cosas no deben ser comunicadas por medio de mensajes de textos, ¿no es así? De la misma manera, también a veces no podemos comunicar algunas cosas por el teléfono o en el correo electrónico. Algunas cosas pueden ser perdidas o malentendidas. Algunas conversiones tan importantes que necesitan ser llevadas a cabo cara a cara. Jesús no trató de sobrevivir por medio de oraciones de mensajes de texto. Sí, le costaba descanso, él lo dejaba a un lado para poder pasar tiempo de calidad con Dios el Padre en oración. Antes de poder continuar adelante, quiero que consideren algo más de en el momento en el que Jesús está orando. Él no está orando como respuesta a una a algo que estaba sucediendo como una dificultad o una prueba. Jesús se levanta temprano en la mañana después de un día de éxito en el ministerio. Es un, es un recordatorio que nosotros no debemos esperar hasta que lleguen las dificultades antes de poder tomar la oración con seriedad. La oración debe ser vista. Cuando todo parece que esté bien y cuando todo parece que esté mal. Deseamos a Dios que y nos deseamos que bendiga nuestro ministerio. Entonces oremos. Y, y si parece que Dios está bendiciendo tu ministerio, ora aún más. ¿Dónde oró Jesús? Versículo 35 dice que él. Se levantó muy de mañana cuando estaba muy oscuro y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús se levantó muy de mañana para pasar tiempo con Dios en oración y, y no lo hizo, no buscó solamente por un lugar eh, en privado en la casa de Simón, no buscó un lugar en la ciudad de Capernaum. Él se fue, salió a un lugar solitario. El lenguaje aquí es el mismo lenguaje que vemos en el capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando habla acerca del desierto donde Él estuvo 40 días y 40 noches. Y Jesús salió a un lugar solitario para estar a solas con Dios en oración. El Nuevo Testamento. Enfatiza la importancia de orar de manera corporativa, orar unos con otros y orar unos por otros, pero nuestros tiempos juntos en oración deben ser balanceados con tiempos a solas en oración. Creo que es parte del corazón de lo que Jesús está enseñando en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, donde... Él advierte de hacer la oración una plataforma de la autoglorificación. Debemos orar a solas y en privado con Dios. Eso es lo que vemos aquí. Jesús se fue a solas, lejos de las distracciones de tanto sus discípulos como las personas. Él se fue a solas a orar para que entonces él pudiese arrodillarse y cantar y pedir y llorar y poder estar delante de Dios sin interrupciones. Jesús, él se fue solo en un lugar solitario para mostrarnos por medio de su ejemplo, que nuestra devoción a Dios no debería de ser una plataforma para dar un espectáculo delante de otras personas. Y cuanto más nosotros que somos pastores y líderes y nosotros llevamos el Evangelio, debemos asegurarnos que debemos, tenemos tiempos a solas con Dios para ser renovados espiritualmente y ser animados espiritualmente. Charles Pershing lo dijo de esta manera. La oración secreta es la, el secreto de la oración. El alma que ora y el, el ánimo en la oración. Cuando, cuando oró Jesús? Muy de mañana. ¿Dónde oró Jesús? Él se fue a un lugar solitario para que él pudiese estar solo con Dios en oración. Y tercera pregunta, ¿qué oró Jesús? Marcos, aquí es muy claro que Jesús se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Él se fue lejos de tantos discípulos como las personas para poder pasar tiempo con Dios en oración. Y él nos dice, ¿cuándo oró? ¿Dónde? Oro Jesús. Pero no nos dice qué oró Jesús. Y creo que allí hay una lección escondida. ¿Qué es lo que oró Jesús? Aparentemente no tenemos por qué saberlo. Es otro recuerdo de la devoción en secreto con Dios no debe ser algo que debe ser conocido por todas las personas de dominio público. pero yo creo que aquí hay una clave. como lo mencioné, esta es uno de los tres lugares en el evangelio de marcos donde vemos a jesús en el acto de orar. aquí, mientras que su popularidad está levantándose en capernaum, Después en Marcos capítulo 6, versículo 46, después de que Jesús ve o él alimenta a los cinco mil. Y después en Marcos capítulo 14, versículo 32, cuando él está en el jardín de Getsemaní antes de ser entregado por Judas. ¿Y, y qué tienen de común estas tres referencias? Bueno, una de las cosas que tienen en... En común es que en una de cada una de estas experiencias Jesús siente la presión externa a Él. Y creo que en cada una de estas imágenes Él está orando a Dios para que Él conozca la voluntad de Dios y pueda hacer la voluntad de Dios y pueda mantenerse en la voluntad de Dios a pesar de las presiones alrededor de Él. Oh hermanos, nuestras oraciones para poder ser fieles. No, deben de ser más que solamente una lista de compras. Dame esto, arregla esto. Yo creo que Jesús nos está enseñando a orar para que podamos ser claros acerca de la voluntad de Dios, podamos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios, no importa cuáles son las presiones en nuestra vida o ministerios. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo oró Jesús? temprano en la mañana donde oró jesús en un lugar desolado qué es lo que oró jesús no nos dice el texto pero lo que el pasaje parece indicar es que jesús estaba orando para asegurarse que les sabía la voluntad de dios a pesar de todas las presiones externas y toda la influencia del mundo otra pregunta y estas tres preguntas me llevan a esa cuarta pregunta. ¿Horas tú? Yo sé que esto es una conferencia de pastores, pero la pregunta aún así es necesaria. ¿Horas? No estoy hablando acerca de un Dios gracias cuando te levantas en la mañana y luego cuando te vas a dormir en la noche. No estoy hablando acerca de oraciones a la hora de comer. No estoy hablando acerca de pedir ayuda antes de una, un ministerio que estás por emprender. Jesús es nuestro acceso a la oración. Hebreos capítulo 4, vers, capítulo 4 versículo 14. Teniendo un gran sumo sacerdote que transcedió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.